Quiero presentar a alguien, justamente, él es roba, todas las chicas pueden suspirar, los muchachos pueden preguntarse, ¿panza tuvo, hijo? Eh, bueno, él es roba y así como dijo Ignacio al comienzo, es mi enseñanza, es la enseñanza que venimos compartiendo con Elena hoy hace 10 meses, hoy Roa cumple 10 meses, y verdaderamente como que le metió así una, un cóctel molotov a nuestras vidas. Hace poco recibo un mail de un amigo y me pregunta, che... Che, tuviste hijo, vi fotos, no sé qué cosa. Nos hablamos con él hace rato, el tipo está viviendo en Estados Unidos, y me pregunta: ¿dónde nació? Nunca pensé que me iba a enfrentar a la pregunta si responder que mi hijo nació o no en Paraguay. Y no le pude responder eso, aunque físicamente es cierto, ¿verdad? Le tuve que decir que nació en Internet. O sea, este, mitadilla es parte de un mundo globalizado, es un, 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 de un mundo en el cual yo ya no puedo pensar que él me diga. Eh, voy a pasar por este proceso universitario, papá, voy a irme a, hacer, a estudiar ingeniería. Respeto a todos los ingenieros, ¿verdad? Pero yo creo que él ya va a comenzar a analizar el mundo desde un punto de e-commerce, desde un mundo de que la socialización en realidad es la forma en donde su cerebro va a comenzar a desarrollarse. Su cerebro, que hoy cumple 10 años, es globalizado. Entonces, la mera mera del planeta es que comenzamos a hablar de la posibilidad de ser exportadores de ideas en Paraguay. De comenzar a pensar un poco más grande y decir, che, podemos llegar a tener ideas genéricas. Así como dijo Andrés un poco más temprano, este proceso de pasar por hacer una idea y experimentar y hacer laboratorio y meter otra vez en un proceso de discernimiento es demasiado interesante a la hora de ir creciendo, a la hora de ir interconectando y, por sobre todo, que esta idea de los 90, los Yapis, que era voy a matar a mi competencia, migró a colaborar es competir. Hacer un pequeño pedacito de todo, lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? O sea, como hablaba eh, Margarita de la evolución de la cocina hacia la salud, ¿verdad? O sea, hacia verdaderamente cómo nosotros estamos analizando el alimento antes de consumirlo. Entonces, yo hoy puntualmente le vengo a hablar de una idea que nació hace 37 meses. Algunos de ustedes ya habrán escuchado. guarará nace hace 37 meses y más o menos esto es lo que se ve un en guarará Entre cinco entusiasta, uno de ellos está por ahí, está Don Christian Kent. Siete meses más tarde nos encontramos con la idea de que che, no estamos siendo egoístas con esto, ¿será que no queremos compartir con más gente? Entonces dijimos, bueno, llevémoslo. Lo subimos a planta alta, expusimos, 76 personas se fueron y de ahí fue creciendo, duplicándose una, un mes al mes. Cuando llegamos a eso dijimos, bueno, en este momento tenemos que rever, tenemos que discernir, tenemos que pasar por todo este proceso. Y tuvimos que escribir un manifesto. Si nosotros nos asegurábamos de crear un espacio en donde la gente podía comer en comunidad y eliminábamos el factor de las sillas, nos asegurábamos que la gente tenga un vaso, una copa en la mano, un plato en la otra y el celular se mantenía en el bolsillo. Slow, la palabra slow, revalorizar. En la evolución de esta idea nos dimos cuenta que nosotros en realidad migramos y hasta le faltamos el respeto al concepto de slow. Entonces dijimos no podemos no ser evolutivos con la idea, tenemos que seguir avanzando y analizándonos. Llegamos a esto, ¿verdad? Al omnívoro. El omnívoro es un movimiento, en líneas generales, que está teniendo su proceso tipo por el cual Carlos Petrini le pasó al, al slow, que básicamente dice que la vida es sustentable 15 kilómetros a la redonda. Propone la idea de comer local y viajar más. Cuando arrancamos el Wararán nosotros decíamos mucho soy donde estoy porque el guarará es itinerante, cambia de lunes a lunes, se va de un lugar a otro, buscando justamente revalorizar el espacio en el cual está. Hay una cuestión que la comida convoca, el teletón entiende eso. Una vez un señor, Tino Luteral, justamente un, un, un argentino, un empresario que está trabajando con el proyecto de la ciudad creativa de Tigre, me dijo, mira, no podemos cambiar lo que no conocemos, caminemos y me contó sobre una idea que quería hacer en tiempo real mientras caminábamos en el espacio. Y verdaderamente el músculo creativo se activó de totalmente otra manera porque me sentía con, con respeto hacia el espacio al desarrollar una idea. Y en cierta forma eso hace mes a mes. Pero entendemos que el plato es el agente del cambio. Y de vuelta, bueno, él se me adelantó y me cagó, pero... <laughs> En la reunión del Teletón, esto dijo y parecía que dijo por primera vez, parecía que ¡buah! tuvo un eco gigantesco. ¿verdad? Y bueno, aunque el doctor Von Clara pan como me gusta llamarle, la cocina es un acto agrícola. Y darte cuenta que en realidad hay mentes hermosas que ya están trabajando desde la huerta, ya están trabajando desde la semilla, ya están trabajando en todo este proceso. Entonces, si colaborar es competir, ¿en qué lugar nosotros caemos como una comunidad de cocineros? ¿Cuál es nuestro lugar para poder decir, señores, vamos todos juntos? ¿Cómo acompañamos este increíble momento por el cual pasa la gastronomía paraguaya? Paraguay hoy tiene crisis de abundancia. Las veredas vomitan una fruta tras otra y el desconocimiento de qué hacer con todo esto es lo que nos está manteniendo en este estado de pobreza, en este estado de hambre. Y cada vez que paso al lado de un árbol de mandarina guayaba todos los días, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos procesando? ¿Cómo nosotros nos estamos convirtiendo en de una mermelada social y posicionándonos en el mundo como exportadores de toda esta palabra que está de moda orgánica? Entonces, el guarará, que ustedes conocen, que es una fiesta que el primer lunes del mes, hoy migra a cuatro aristas. Uno, el guarará, ¿verdad? Primer lunes del mes, hoy ocupa la franja horaria de 7 de la tarde o 1 de la mañana entre que la gente llega toma algo, come, escucha un concierto en vivo y los cocineros se sienten realizados. Esa franja va a pasar por un proceso de ampliación y vamos a arrancar con workshops, con trabajos más entre los cocineros amateur, con los, eh, los cocineros profesionales y tratar de meterle un poco de ser a, a ese día. ¿verdad? Dos, guardará como marca energizante, guardará presenta, guardará apoya, guardará acompaña, a empujar todas las ideas nuevas que tengan que ver con la gastronomía. Tres, guardará a nivel contenido. Guarará TV, Guarará Radio, la editorial, de vuelta. Ser una marca impulsora, ser una marca social que puede empujar el movimiento y el desarrollo de este momento hermoso a nivel gastronómico. Y, bueno, el motivo por el cual estamos acá es la cobardarista. Nos encontramos con que un dato: índice, pico, periodo de criminalización de los niños del bajo, la denominación bajo existe, 11 años. Todos los diarios están hablando de eso. Nosotros ya le denominamos a este niño raterito a través de los medios. El arma con el cual arranca su carrera criminal, el arma blanca. La propuesta, y acá, ten, 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 es no sacarle el arma blanca de la mano a ese chico, pero sí enseñarle a hacer otra cosa con esa arma. La Escuela Borará. yo, vamos de vuelta con ese aplauso. La Escuela Borará, porque verdaderamente, a mí me emociona muchísimo hablar de esto. Es verdaderamente. ¿Qué pasa si cambiamos lo que tenemos en la cabeza y seguís teniendo lo mismo en las manos? Vos aprendés a sobrevivir. La Escuela Borará, Escuela de Astronomía y Valores Ciudadanos, con el objetivo de generar una transformación de percepción propia del alumno, creando la revalorización de la autoestima, Obteniendo como resultado, no objetivo, la reinserción social y laboral al país de cada alumno de la carrera. Es demasiado importante eso, porque si sí, crees más en vos mismo y tenés fe... Mucha gente, estamos, estamos migrando la fe a distintos lugares, pero cuando vos crees en vos mismo, vos sos, vos sos humano. Vos colaborás, vos, vos participás de una comunidad muy encima de la tuya. Entonces, es así como lo guardará se suma a la batalla contra la discriminación y propagación de errones o estereotipos perpetuados por intereses ajenos al futuro del país. Porque es eso, es eso, o sea, si nosotros nos miramos de una manera criminal, nos comportamos de esa manera. Si nosotros desde chicos ya entendemos que es mi lugar estar totalmente exento de la sociedad, yo ya no pertenezco a esta sociedad y ya me comporto como un forajido. El plan piloto... El lunes 4 de agosto damos inicio a clases de la mano Ojara. El restaurante escuela nos va a dar una mano. Vamos a entrar por ahí. Meta, la consultora Nico Campos nos está dando una super mano con todo el proceso, también del trabajo social y los doctores Cova, felizmente nos aceleraron el proceso de entender un poco qué es lo que estábamos haciendo. 20 niños y 20 familias con 20 potenciales padrinos. Desde hoy, desde este momento que ustedes están escuchando el estreno mundial de esta idea, nos ponemos en búsqueda de estos 20 padrinos. 20 personas que van a acompañar un poco. ¿verdad? Y es importante ver la palabra niño con la palabra familia, porque en realidad nosotros la reinserción social es totalmente de la mano con la familia. ¿verdad? O sea, la idea de ver a un chico corriendo por la calle y vos. Con un cuchillo y vos cruces. ¿Deja correr el chorro, me va a robar? O verle vestido de cocinero y decir, mira, el cocinerito llega tarde a la clase. No debería correr con un cuchillo. Pero <risa> <¿verdad>? <risa> o sea, Eso nomás, o sea, eliminar un poco lo que nosotros tenemos, ¿verdad? nuestro propio prejuicio. Y de vuelta, vuelvo. Roa vive en un mundo en donde las ideas son globales, en donde por primera vez podemos poner mente de obra en lugar de mano de obra encima del mote Paraguay. Entonces, ¿por qué no empezar a tener ideas genéricas que de repente comiencen a traducirse en otros lugares y que esta idea de una escuela gastronómica comience a curar otras cosas? Chile ya se sumó a Alguarará y están esperando que nosotros lancemos esto en forma. Pero de vuelta, un país de cocineros un país que puede sobrevivir, que puede aportar valores desde el calor de la hoguera, aquella palabra que deriva de la palabra hogar. De vuelta, muchísimas gracias y recuerden